Hola, soy Cristina Peláez, soy vicedecana de Estudiantes y Comunicación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Mi pronombre es ella y estoy aquí para hablaros de en qué consiste la Facultad de Bellas Artes. Me gusta empezar con la frase de Picasso que dice: cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando, porque ese es el espíritu que debe tener el estudiante que ingresa en esta carrera. La Facultad de Bellas Artes se inició en 2005 y cuenta con aproximadamente 400 estudiantes y unos 40 profesores. Yo os voy a ir contando en qué consiste, las diferencias con otras facultades, que creo que puede ser útil, y luego lo que es nuestra facultad, las salidas profesionales, la docencia por curso, nuestra ubicación y nuestras instalaciones, porque ahora debido a la pandemia no podéis venir a verla. El objetivo principal de esta facultad, de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, es formar desde la producción artística contemporánea. Y para ello necesitamos alumnos que, según el libro blanco del grado en Bellas Artes de España, tengan un perfil de persona inquieta, curiosa, sensible, con un gran potencial creativo, motivado, con constancia y que tengan paciencia. Personas inquietas y personas que se preocupan por lo que les rodea, por la sociedad, por la política, por el medio ambiente. De las facultades que hay, o sea, de las universidades de Málaga, de España, las que ofertan el grado en Bellas Artes son unas 14 universidades públicas, más luego algunas privadas. Los grados que se imparten en la Facultad de Bellas Artes pueden ser al menos tres. El de Bellas Artes, que es el principal, y luego está Restauración o Diseño. Nuestra facultad, en concreto, ofrece el grado en Bellas Artes, que lo que enseña es producción artística. No ofrece ni el grado en Diseño, que tiene diseño, ilustración, animación, webs, ni el grado en Restauración, que lo que enseñaría es a reparar las obras de otros artistas, obras de arte. Sin embargo, así como de restauración no ofertamos nada, es cierto que hay un gran número de nuestras asignaturas que sí que se ocupan del diseño, de la tecnología creativa, de la ilustración, de la animación. Pero si queréis ese grado en concreto, el grado de diseño, o si queréis el grado en restauración, tenéis que iros a otras facultades. A la Universidad Politécnica de Valencia, por ejemplo, o la Universidad de Granada, aquí en Andalucía, está ofertando o va a ofertar en breve el grado en diseño. Sin embargo, desde nuestra facultad, lo cierto es que egresan, salen alumnos que al menos un 40 o un 60% de ellos se dedican profesionalmente a algún tipo de artes visuales, a diseño, a ilustración, a cómic, animación. Y esto se debe a que nuestra formación en artes visuales desde la producción artística contemporánea crea unos pilares únicos que te dan una mirada diferente hacia el mundo de lo visible, una capacidad de creación y de proyectar diferentes. Según el libro blanco del grado en Bellas Artes, existen cinco líneas de salidas profesionales. La creación artística, que implica pues todas los lenguajes artísticos y visuales, el creativo en el ámbito audiovisual y en las nuevas tecnologías, el experto cultural, el profesor y bueno, luego hay otra serie de profesiones que mete dentro de profesionales especialistas artísticos. Desde Bellas Artes de Málaga, nosotros enseñamos el arte contemporáneo. He puesto esta imagen para que veáis una de las imágenes más representativas del arte contemporáneo, el arte de vanguardia, que es la rueda de bicicleta de 1913 de Marcel Duchamp. Eso lo tenéis a un lado de la pantalla, al otro lado de la pantalla tenéis una serie de imágenes que representan las distintas profesiones a las que podemos llegar desde este grado. Que pueden ser pues, arte contemporáneo, evidentemente, pero luego podéis formar parte de un grupo de animación 2D, de stop motion, de videojuegos, de cómic, diseño gráfico, podéis ser comisarios de exposiciones, podéis ser críticos de arte, podéis dedicaros al diseño de objetos, al compost VFX, fotografía, es decir,
tatuajes, diseño de joyas. Lo único es que es cierto que nosotros os damos las bases y luego tenéis que especializaros en muchas de estas profesiones. ¿Cómo entrar en la Facultad de Bellas Artes? Pues ahora mismo la nota de corte está en un 9,5. Ha subido un poquito y se debe probablemente a la flexibilidad que se ha tenido debido a la situación de la pandemia, tanto en bachillerato como en las pruebas de PBAU. De todas maneras, un 9,5 no es una nota muy elevada y ofertamos 80 plazas y aunque nos llegan pues, unas 700 solicitudes, no todas en primera instancia. Cuando entréis, ¿qué cursos os vais a encontrar? Pues hemos dividido en esta facultad toda la enseñanza en dos cursos, dos ciclos. Un primer ciclo que ocupa 2 años, primero y segundo, y un segundo ciclo de segundo y tercero. En el primer ciclo se dan las bases del arte, de los lenguajes artísticos. Se enseña tanto en primero como en segundo pintura, escultura, dibujo y fotografía y lenguaje audiovisual. Y además, a nivel conceptual, se enseña historia del arte contemporáneo. Además, en primer curso se enseña historia contemporánea comparada porque entendemos que es necesario que conozcamos nuestra propia historia y la situación en la que estamos viviendo para poder hacer un buen arte. Y además, cuando nace esta facultad, nosotros tenemos que apostar por algo diferente a las dos facultades que había ya en Andalucía, que eran la de Granada y la de Sevilla. Entonces aquí se apuesta por las nuevas tecnologías, por lo que desde primero se está enseñando ya asignaturas afines a las nuevas tecnologías. Se enseña escultura mecánica y tecnología. Y en segundo, se cambia esa asignatura por electrónica para el arte. Y además en segundo se enseñan sistemas de representación. Luego, en tercero y en cuarto, por primera vez el alumno debe elegir el lenguaje con el que quiere hablar y lo que quiere contar. Es decir, él mismo es dueño de su propia obra. Y para eso hay asignaturas que nos van a ayudar, que son estrategias artísticas en torno al espacio, donde puedes aportar escenografías, puedes aportar performance, acciones, estrategias del dibujo contemporáneo, porque consideramos que es la base de todos los demás lenguajes, de la mayoría de los lenguajes artísticos. Y luego está proyectos artísticos que nos ayuda a crear una producción propia absolutamente. Y lo mismo ocurre en cuarto curso, solo que de una forma mucho más grande. Enseñamos fotografía, por supuesto, pero luego hay tres grandes asignaturas que forman un solo bloque, que son análisis de proyectos artísticos, donde enseñamos el concepto, y producción de proyectos artísticos, donde se inicia la plástica artística, la investigación desde la práctica artística. Y estas dos asignaturas concluyen en el trabajo fin de grado, donde se presenta una gran obra tuya propia. Además, existen una serie de asignaturas optativas a lo largo de tercero y de cuarto, que nos ayudan a dirigir nuestro camino profesional. Bueno, las podéis ver aquí, talleres de pintura contemporánea, videoarte, bueno, hay una serie de asignaturas en las que si yo, por ejemplo, me quiero dedicar a las artes visuales, al mundo de la ilustración o del cómic, pues me conviene aprender modelado y animación, ilustración y cómic, proyectos de diseño, arte en la red, tipografía y diseño editorial, arte y anatomía para mejorar mi dibujo. Pero si, por ejemplo, me quiero especializar más en lenguajes artísticos pictóricos, pues elegiré taller de pintura contemporánea, taller de estética, performance e intervenciones, escenografía, es decir, las asignaturas que sean más afines a aquella trayectoria que yo quiero crear. O si me voy a ir más hacia el mundo de las nuevas tecnologías, pues en esta carrera existen muchas asignaturas que nos pueden ayudar, ¿no? Tenemos, como el resto de la Universidad de Málaga, la posibilidad de que os desplacéis o vengan alumnos de otras facultades, bien de España con el programa SICUE, de todo el mundo con la convocatoria única o de Europa con el Erasmus+. Y bueno, además hacemos actividades complementarias que nos ayudan a que os forméis todavía mejor y a que os especialicéis. Por ejemplo, con conferencias y workshops. El máximo exponente de las conferencias aquí
es quizá las jornadas de prácticas artísticas, donde traemos a profesionales de distintos ámbitos del arte, ya sean artistas plásticos, dibujantes de cómic, críticos de arte, filósofos, también para ayudaros en el camino a la profesionalización tenemos algunas iniciativas de integración de nuestros titulados en el sector profesional. Por ejemplo, la ayuda ARC, que es una ayuda para, en la que invitamos a alumnos a que sean residentes y acaben haciendo una producción artística que presentarán en un museo de Málaga. O también tenemos otro tipo de iniciativas para la integración, como por ejemplo las jornadas de Tu Valor 10, que son para ayudaros profesionalmente. Invitamos a alumnos egresados que os cuentan su experiencia profesional. También, por primera vez este año, se celebran las jornadas alumnae, donde de la misma manera se invita a un alumno egresado de la facultad. Nuestros alumnos tienen la posibilidad de realizar exposiciones individuales en nuestra sala de exposiciones que tenemos de cara a la ciudad. Las últimas exposiciones que se han hecho aparecen aquí, que son las de Ana Morales y la de Juanma Cabrera. También celebramos exposiciones colectivas de nuestros alumnos, tanto de los de máster como los de grado, cuando presentan su trabajo fin de grado, o como los de los artistas residentes de la ayuda de la beca ARC. Nuestros alumnos realizan exposiciones independientes y nos invitan a nosotros, a los profesores y al personal de administración y servicio para que vayamos a verlas. Y bueno, luego, ¿a dónde llegan nuestros alumnos? Pues, por ejemplo, tenemos alumnos del mundo de la creación audiovisual que están, por ejemplo, trabajando en Gilda, en Carmen Sandiego, en Paw Patrol. Y tenemos alumnos del mundo del arte contemporáneo que exponen en galerías tanto dentro de España como fuera de España. En breve se va a celebrar una jornada en la que vamos a invitar a cuatro de nuestros alumnos egresados que han participado en exposiciones internacionales. Y bueno, por último, contaros un poquito dónde estamos y cómo son nuestras instalaciones. A diferencia de la mayoría del resto de los centros de la Universidad de Málaga que se encuentran en el campus de Teatino, nosotros estamos en pleno centro, acompañados de la Facultad de la Escuela de Arquitectura y de la Facultad de Económicas. Tenemos la posibilidad de ir andando hasta el centro de Málaga y la ventaja es que podemos acceder fácilmente a las exposiciones que se están celebrando en los museos de Málaga, que como sabéis hay bastantes. Esta es nuestra facultad, la podemos ver muy cerca de en la misma plaza del Ejido. Esta es la fachada de nuestra facultad, del arquitecto Miguel Fisac. Bueno, este es el área de descanso que tenéis los alumnos, aunque también tenéis distintas zonas abiertas. Tenéis taquillas también, cada uno tiene su propia taquilla. Compartimos un patio con la Escuela de Arquitectura, de manera que os podéis relacionar con los alumnos de la escuela. Estamos estrenando un nuevo patio interior y estamos en la misma Plaza del Ejido, que es un espacio abierto con árboles y sombra muy agradable. Además, ahora mismo se está arreglando el patio de primero, que permite a los alumnos de primero salir y para pintar en el exterior y hacer obra. Tenemos el taller de grabado en el que me encuentro ahora mismo. Un taller de escultura con salas de carpintería, de modelado y de soldadura. El taller de cerámica con un horno industrial. Aulas TIC de Mac y de PC con todas las aplicaciones necesarias para diseño y para audiovisual. Contamos además con un plató y un estudio de fotografía analógica, el salón de actos, una biblioteca con un espacio para estudiar y para trabajar en grupo, y luego pues nuestra sala de exposiciones, de la que estamos muy orgullosos, donde os puedo mostrar algunas de las distintas exposiciones que se han celebrado a lo largo de los años que lleva abierta. Y bueno, ya para terminar, tenemos una web oficial y un blog. En la web oficial podéis llegar a toda la información que necesitéis. Recientemente estamos creando una web
particular también, y tenemos un blog en el que vamos colgando todas las exposiciones que hacen nuestros alumnos y las conferencias que se van impartiendo. Además, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Y quería presentaros a nuestra asociación de alumnos y alumnas, que se llama Trincharte, y que ellos se ocupan de hacer talleres de arte, viajes a ferias y exposiciones, y luego, sobre todo, bueno, fiestas, y hacen un apoyo personalizado a todo el alumnado. Y bueno, quería presentaros también a nuestros cicerones, que esperemos que para el curso que viene sí que puedan estar aquí con nosotros. Pero, mientras tanto, han abierto un perfil de Instagram que se llama Estudiar Bellas Artes, al que podéis acceder y a través de él os contestarán a todas las dudas que tengáis. Tenemos una mascota no oficial que podéis ver aquí y bueno, ya he acabado. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues yo os la puedo responder. Muchas gracias.